Si us sembla, anem començant. Com sabeu, des de fa molt de temps que estem treballant el tema de la recuperació de l'artesania local del Pirineu. Clar, una de les primeres sorpreses que hem tingut és veure que a la que hem anat apuntant noms, molts tampoc els coneixíem, ostres, ens ha sortit una trentena de persones que en tot el Pirineu, i ara, bueno, més al Pirineu, ara no hem trobat a ningú de moment, però en tota la zona d'Alt Pirineu hem trobat una trentena de persones que treballeu la fusta. Cadascú amb la seva modalitat, cadascú amb el seu estil, cadascú amb, no com a cosa professional, com deia abans, sinó també vinculant-ho amb aquesta mirada més artesanal. I la primera sorpresa aquesta, no? Que quan rasques una mica vas veient que al darrere hi ha molta matèria gris, no? Hi ha molta gent, hi ha molta voluntat i sobretot moltes ganes d'ofici, no? De recuperar aquest ofici. Ho vam centralitzar una mica cap a l'àmbit dels salers, perquè és una mica la peça icònica. Abans l'explicava el Lluís, que si hi ha una peça que té èxit al Pallars i al Pirineu, són els salers, que és quasi icònica, no? És una peça que, bueno, moltíssima gent fa, tot i que pot haver-hi altres tradicions, com el Quebec l'Eloi, el treball al torn, no? De la fusta, però en canvi el saler és una peça molt, molt emblemàtica, i ens semblava que al voltant d'aquesta peça podíem intentar articular el projecte d'avui. Llavors, el primer que vam pensar és dir, va, qui portarem que ens pugui explicar la potència que té el món del treball de la fusta, sobretot a nivell de treball, de qualitat i de... I feia molt de temps que anàvem seguint el Lluís. El Lluís el seguíem per les xarxes socials i jo cada cop que penjava una peça al·lucinava, no? Treballa sobretot el boix, i ens semblava que, hosti, que si podia venir avui aquí per explicar-nos una mica d'on ve aquesta tradició, com ho ha après, per què ho fa, pot ser un referent en el qual ens permeti emmirallar-nos a tots una mica. I quan em va dir que sí, ens va donar una gran alegria, perquè, bueno, a més, us he de dir la veritat, sempre que el segueixo i ve que pengi alguna cosa, hi ha molta gent que el persegueix, no? Lluís, envia-me una pierda, i clar, també arribes on arribes, no? Sí. I al final és important que el fet que pugui venir aquí, que ens pugui explicar de primera mà i que el coneguem, per mi és també una gran notícia. Farem dues primeres xerrades, una la farà el Lluís, l'altra la farà l'Ignasi, que com sabeu des d'aquí estem treballant el tema del Violant i Simorra, i Violant va ser una de les persones que va recuperar i va treballar molts elements d'artesania local, i un va ser el de la fusta i el dels salers. Llavors, bueno, l'Ignasi ens explicarà material inèdit i molt interessant sobre això. Només dir-vos que avui aquí hi ha gent de la Cerdanya, hi ha gent del Pallars Sobirà, hi ha gent del Pallars Jussà, hi ha gent de la Ribagorça i la Vall de Boí, i que ha estat tot un èxit, no? I si us demanaríem una mica la participació aquesta, no? Que ens expliqueu la vostra línia com a artesans i artesanes, però per altra banda també la participació en allò que penseu i que puguem entre tots fer bullir l'olla. Moltes gràcies, comencem. I adelante, Lluís, i moltes gràcies per haver venit. Bueno, pues... Buenos días a todos. Voy a hablar sin micrófono porque creo que nos escuchamos así bastante bien. Pues en primer lugar agradecer a Jordi y a De Comercio por la labor que hacen, por este encuentro que han hecho aquí. Me parece, alguien que ha dicho antes que me han robado la idea, porque siempre mi sueño ha sido hacer un encuentro de gente que trabaje la madera, ¿no? Ahí en mi zona. Igual puede ser esto el embrión de otras cosas. Y aunque luego voy a ir poniendo, iré mezclando con algunas otras cositas, pero bueno, sobre todo me centraré en la talla del boj. Decir que cultura tradicional, o sea, cultura, esto de la madera, para mí sí, yo para mi cultura todo aquello que se pueda, que merezca la pena transmitirlo, enseñarlo, recordarlo, que no se pierda, para mí todo eso es cultura. Y ahora seguramente hablas con, seguro no estoy convencido, hablas con chavales de 20 años, no saben distinguir un pino de un abeto o un nogal de un cerezo, a lo mejor por el fruto, pero no saben. Ya no te pongas a hablarles de características de las maderas, ¿no? Todo eso se está perdiendo, o sea, la gente, no, a no ser como vosotros que estéis metidos en el tema, el resto de la gente no tiene ni idea de esto. Y lo primero que tenemos que hablar es, eso que os acabo de decir, de la cultura de la madera, las funciones, los tipos de maderas que hay.
¿vale? Como os digo, eso ya la gente lo desconoce, pero bueno, había maderas, pues hay maderas buenas para hacer muebles, pues como podían ser el nogal, el cerezo. Hay maderas duras para hacer utensilios o herramientas que tengamos que utilizar, que tengan que soportar tensiones, el boj, el acebo, el... no sé. Hay maderas que tienen que ser buenas para doblar, que tengan que flexionar, pues el aliso, el litonero, por ejemplo, el nogal joven, bueno... Todo eso sería muy largo hablar, no me voy a meter porque sería muy largo. El siguiente paso, una vez que ya has elegido la madera, sería lo que es la corta y el cortar y el secado de la madera. El tema del corte, seguramente muchas cosas que diga ahora las sabréis. Es típico, todo el mundo, todos los abuelos decían cortar en las menguas, la mengua de enero sobre todo, 4 o 5 días antes, 4 o 5 días después. Mucha gente mayor también te dice que valen las menguas de enero, las menguas de invierno, la de diciembre y la de febrero también sirven. Lo que a lo mejor no sabe la gente también es que en verano también hay una mengua que también la gente mayor decía que se podía cortar. Y la explicación, me lo dijo un amigo, el que lleva... el jefe de parques y jardines de Jaca, me dio la explicación muy lógica. En verano, cuando hace mucho calor, también hay la planta sufre en exceso y para evitar a veces una pérdida excesiva de agua, lo que hace es parar su actividad. Entonces, también es buena época para cortar el boj. No es como la de invierno, yo lo he probado y ha funcionado. Siempre cuento una anécdota de un pueblo abandonado que había un par de bojes que desde crío subía... Todos los años subí a limpiarlos un poquito las ramas para que crecieran. Un año subí, a finales de julio, y el de los dos habían llevado, el más bajo lo habían cortado. Me dio tanta rabia, bajé a casa, me cogí unas traletas, subí y me corté el otro que quedaba. Pensando que se iba a rajar, bueno, pues salió un boj maravilloso, un boj gordo, precioso, del que todavía guardo madera y la tengo allí para hacer alguna cosita especial, lo hago con esa. Luego, sobre el secado. El secado podéis... Yo he preguntado... me he enterado de muchísimas formas, me han contado muchísimas formas, desde gente que lo envuelve en paja, por ejemplo, gente que lo pone en arena, gente que lo pone en agua. Un señor de baile, un señor mayor, el señor José, tenía un bidón de estos de gasoil con unas patas que se había soltado, los ponía y los cocía los bojes y salían buenos, no se rajaban, perdían. Él me decía que de cada 100 kilos que ponía, unos 25-30 se perdía, se les quedaban en unos 70-75. Y era un boj bueno, que no se, lo que pasa es que perdía como un poquito de brillo, a la hora de trabajar no era igual que el otro. Hay gente que lo envuelve en fiemo, en el estiércol, yo he probado y también funciona. ¿Qué problema tiene? Que cuando lo sacas, huele eso, puedes hacer una cuchara y pasa el tiempo y sigue oliendo la cuchara, así que no lo separas según qué cosas, no lo recomiendo. Yo lo que utilizo, me veis ahí, es tapar los cortes. En el boj lo que interesa es que se vaya secando muy lentamente, porque el problema del boj es que es muy duro pero muy frágil, como el cristal. Si yo paso una copa de cristal de mucho calor a mucho frío, es fácil que se parta. Pues el boj es parecido, lo que interesa es que se vaya secando muy lentamente. Le tapo los cortes, yo lo hago con parafina, cojo velas y cera, lo caliento en una perola vieja y lo sumerjo ahí. En el pueblo de Charo había un señor, Juanito se llamaba, ¿verdad? Sí, que se murió también, que me regalaba, cuando iba ahí en verano me regalaba siempre unos bojes preciosos, unos tubos así, todos, pero y preciosos, me di cuenta que les ponía papel, y digo, pero ahí, ¿qué haces ahí, Juanito? ¿Qué? Me dice que les ponía cola blanca, cola de carpintero, y luego un papel de periódico por encima. Y digo, ¿y por qué haces eso? Digo, ¿a ti quién te...? Y dice, pues no, es que se secan mejor, así no se rajan. O sea, había llegado a la misma conclusión que hace la gente, en las maderas, digamos, que venden comerciales para instrumentos, las tapan con parafina. Pues había llegado a la misma conclusión, pero por su cuenta. Y lo había hecho con cola de carpintero y con... sin un señor... tendría 90 años, o sea que no había visto nada ni se lo había enseñado nada. Bueno, luego las herramientas, todo el trabajo que veis aquí está hecho a navaja, salvo el vaciado de las cucharas, que empleo una gubia para vaciarlo, pero, y la mayoría de las personas que han trabajado tradicionalmente o han utilizado estas dos herramientas, algún serrucho, alguna cosa de esta, o herramientas que se han hecho ellos. Por ejemplo, para vaciar, un abuelo que conocí cogía una cuchara de comer, se afilaba el canto de la cuchara y lo utilizaba para rascar, para dejar el fondo. Yo pensé, es lo mismo que hay ahora herramientas
hay herramientas nuevas comerciales que venden, pero hacen la misma función. Él ya había llegado a esa función con una cuchara vieja que le había afilado el canto y con esa rascaba y dejaba unos cantos pulidos perfectos. Bueno, uno de los trabajos que a mí me apasionó siempre, porque veía ruecas antiguas, estos son ruecas de manzanilla que llaman, ¿no? O las ruecas de la cestica. Allá se estiraban mucho para trabajar el lino. A mí me apasionaría, pero ¿cómo narices hacen eso? Pues al final conseguí un abuelo que se murió también ya en un pueblecito que se llamaba Sinués y me enseñó cómo las hacía. Yo cuando me enseñó aquel día dije, ah, me puedo morir tranquilo que ya he aprendido a hacer. Y luego si queréis podéis pasar por aquí y verlo. Bueno, pues son, allá se hacen con madera de avellanera, de avellano, ¿vale? Bueno, se les pone, se hacen las costillas que se llamaban, siempre un número impar para que lo puedas tajar. Y luego lo importante a la hora de tejer, se empieza con un hilito para hacerlo en la parte de abajo, porque si no hay que hacer tiras muy finitas, que es muy difícil. Entonces con un hilo es más fácil empezar a hacer el tejido, tanto para empezar como acabar. Pero luego lo tejen con una madera que se llama betalaina, no sé si la conocéis aquí, betalaina, es una madera muy flexible. Allá de críos en plan, te voy a dar con una vara de betalaina, porque es con lo que le daban a las caballerías, con los que arreaban a las caballerías. ¿Sí? Sí, bueno, pues es esa madera. Yo me puse a hacer, me dio unos trozos, me puse a hacerlo, acabé, pero me faltaba, como me faltaba un tercio, recojo cualquier maderica por aquí y lo... O sea, me hice unas tiras, me puse a tejerla y se partió toda. Probé con dos o tres maderas, nada. Digo, qué cabrito. Pues tuve que buscar betalaina y acabarla con betalaina. Digo, pues claro, lo que yo hice a base de ensayo-error, que probé dos o tres especies distintas a probar a tejer y se partía, pues él ya había llegado ya o la... Y digo, pues qué necesidad hay de que... Pues busqué la betalaina y acabé betalaina. Más trabajos, el mundo de las cucharas. Este a mí me apasiona. Yo estaría todo el día haciendo cucharas. Este es el único trabajo que no me cansa nada. Nada. Acabo y voy haciendo, las voy echando en una caja y si, cuando no sé qué hacer, pues una cuchara. Esto es un proceso pues, de cómo se va haciendo. Todo esto lo tallaban a navaja y yo lo sigo tallando a navaja. Me dicen, pero cana, no. Digo, pero... ¿Con qué lo hago? Dime. Hombre, pero no podías utilizar... Digo, ¿gubias? ¿Para qué? Digo, si es que no lo voy a hacer mejor. A mí, para estos dibujos, la mejor herramienta es la navaja. Las payaresas de aquí, de nuestra zona, que allí te comenté. Yo utilizo esta, que es la que tengo de toda la vida, que está desgastada, que es una payaresa, pero de una casa que es casafón, una casa que cerró ya. Sí. Me dio una temporada por hacer, que esto es algo que tengo empezado, con motivos románicos. A mí el románico me gusta mucho también. Esto, como os decía, me gusta recoger cucharas antiguas y copiar modelos. A veces la cuchara igual no vale nada, pero mira, luego resulta que tienen unos cazos preciosos, con una forma que es digno del mejor estilista y del mejor diseñador. Cucharas para tocar. Esto, tocar con cucharas separadas es muy difícil y tocar... Es muy fácil. Simplemente como reflexión deciros eso, ¿se puede vivir de la artesanía? Yo creo que sí. O por lo menos esa es mi visión ahora. Sí que es cierto que tenemos que cambiar un poquito la visión que tenemos, o sea, no podemos pensar en la artesanía como hace 80 o 100 años. Igual que una persona de aquella época no entendería el mundo en que vivimos ahora, no lo entendería. Antes la artesanía tenía un carácter, estaba todo teñido de un carácter eminentemente práctico, que eso ahora muchas veces se ha perdido. Pero sí que podemos adaptarla un poquito, que es lo que he intentado enseñar o mostrar aquí ahora, no sé si lo he conseguido o no, pero... Adaptar todo eso que he ido aprendiendo de la gente mayor, adaptarlo ahora. Y hay cositas que tienen, os he dicho, los instrumentos musicales tienen mucho futuro, los saleros, o sea, cuando digo futuro, tienen demanda. La gente está deseosa de buena artesanía. Yo estoy cansado de las tiendas de todo a 100, estoy cansado, quiero cosas que me duren. No puedo ya con el usar y tirar con cosas de un solo uso. No se puede, eso es insostenible. No sé si he conseguido, he ido muy acelerado porque había muchas cosas, creo que me he dejado muchas, pero bueno, si os ha servido, y si no, los que os quedáis, pues a lo largo del día podemos seguir charlando y me podéis contar que yo también estoy ansioso de conoceros, de conocer vuestro trabajo, ¿vale? Pues muy bien.
i que les noies doncs, feien servir doncs, municions per al museu. I bueno, ja veieu doncs, això, no? Salers, saliners i saleres, doncs, on es va comprar. Al començament, el primer, el 1940. Perquè el meu pare connectava el dibuix, no? I després... Heu vist a les imatges? Bueno, això ho dius d'estudi. Sí, sí. Bueno, jo crec que respecte a les jornades aquestes que han organitzat aquí avui a l'Ecomuseu, ho trobo fantàstic perquè el fet de reunir-nos aquí una sèrie de gent que, bueno, que en major o menor mesura ens dediquem a alguna mica d'activitat tradicional relacionada amb la fusta, pues, bueno, una manera de conservar costums i tradicions que, bueno, sempre em sembla perfecte. Doncs la jornada d'avui m'he trobat molt bé perquè, bueno, ha sigut fantàstica. Venia aquí amb la intenció d'ensenyar les salers que feia jo, però he sortit aprenent molt i quedant-me un vincle a veure el que, bueno, si properes trobades de continuar, perquè trobo una tasca super, super important donar a conèixer tot el patrimoni i, no sé, d'aquí 150 anys que algú pugui dir que té un saler que l'has fet tu. I ja, bueno, és això. Home, evidentment estic molt content de que em convidessin pel fet de que el meu treball en fusta és un treball que sempre m'ha seguit tota la vida, o jo l'he seguit també, el treball. I és interessant d'intercanviar coneixements sobre la fusta amb d'altres artesans que també la treballen i a veure què en pot sortir de tot això. Penso que el fet de conèixer, haver adquirit uns coneixements, és important de traspassar-los cap a la gent, les noves generacions, perquè així aquest coneixement es pot mantenir. És així. A mi me parece muy interesante este tipo de actividades. Tenemos que agradecer a Jordi y al Ecomuseo esta posibilidad de juntarnos aquí pues casi 30 personas para compartir un montón de experiencias, de saberes que, bueno, pues que creo que nos han venido muy bien a todos. También para intentar buscar soluciones. Todos tenemos los mismos problemas y en sitios, en foros como estos o en encuentros como estos, pues podemos ponerlos encima de la mesa y entre todos buscar soluciones, tanto para mantener este tipo de tradiciones como para fomentar su,
su enseñanza y que no decaigan en el tiempo. Mira, aquesta jornada bàsicament el que plantejava era una activitat que feia molt de temps que teníem pendent, que era la de trobar-nos diferents productors de fusta que treballessin des del sector tradicional i sobretot amb la idea d'intercanviar experiències, no? D'analitzar el sector, veure opcions de futur, crear estratègies i veure de quina manera podem millorar aquest sector i donar-li un impuls perquè cada al futur pugui convertir-se en un veritable sector estratègic del Pirineu.